Hola amigos, bienvenidos todos a otro nuevo video. Hoy estoy feliz de nuevo de poder compartir con ustedes otro video de motivación hogareña. Hoy vamos a estar hablando de cosas cotidianas que nos ocurren prácticamente a todas, que hacen que nuestras jornadas sean poco productivas. De hecho, en nuestra vida diaria, las tareas del hogar son parte fundamental que a veces requiere tiempo y esfuerzo. Y hay veces que muchas veces nos encontramos con obstáculos que nos impiden llevar a cabo todas estas tareas con la eficacia, ¿no?, que deseamos, por la falta de motivación y el cansancio. Así que si eres nuevo por este video, te invito a que te suscribas, que vamos a ver cómo resolver estos problemas y estos efectos negativos que hacen que nuestras jornadas sean poco productivas. Como decía anteriormente, la falta de motivación y el cansancio son, digamos, los principales enemigos de la productividad. Cuando nos sentimos a veces desmotivados, es más fácil posponer las tareas y caer en un ciclo, ¿no?, de estar sin hacer nada, un ciclo de inactividad. Y por otro lado, obviamente, el cansancio físico, y mental para muchas puede también resultar un poco más abrumador, haciendo que también incluso las tareas más sencillas parezcan insuperables y obviamente con pocos deseos de hacer. Considerando estos factores, se interrelacionan y nos llevan a un efecto que impacta obviamente nuestro desempeño diario cada día. A veces que por más que tratamos de estar organizados, nos sentimos igual desmotivados, estamos cansados por obviamente las tareas fuera de la casa o el cuidado de los niños, en fin, y hace que nuestra jornada se vea poco productiva. De hecho, hay veces que decimos que no hemos hecho nada en el día porque, o sea, nuestra jornada ha sido con pocas cosas de hacer porque nosotras mismas nos sentimos cansadas, y es uno de los efectos y es uno de los ejemplos que hace que nuestra jornada sea poco productiva, es la procrastinación en las tareas del hogar. Como les decía, muchas veces la simple idea de empezar a limpiar, cocinar o hacer una lavadora puede hacerse y parecer abrumadora para nosotras, lo que nos lleva a procrastinar y dejar esas tareas para más tarde. Por ejemplo, dejar que los platos se acumulen, el ejemplo más clásico, que se acumulen ahí en el fregadero porque mañana quizás tenga más energía de hacerlo, y así como tantas tareas hogareñas en nuestra cotidianidad.
De hecho, yo siento que la procrastinación es una de las más que usamos a diario. Esto de dejar para el otro día y vernos después en el otro día en el caos total, prácticamente nos pasa a todas. Pero es una cosa que debemos ser conscientes y eliminarlo ¿no? con la información, porque nos ayuda a nosotras mismas. Otra cosa es la desorganización y obviamente el olvido de tareas. A veces que estamos tan desmotivadas que puede hacer que nos olvidemos hasta las tareas más importantes, quizás como pagar cuentas pendientes o quizás hasta sacar la basura para afuera, porque estamos tan distraídos y tan, o sea, tan llenos mentalmente que esto nos puede provocar, que nos olvidemos de estas cosas. Y obviamente esto nos provoca desorden en el hogar y también puede tener consecuencias, ¿no? En nuestras cosas, cuando nos olvidamos las cosas de pagar y esas cosas, nos pueden traer consecuencias financieras o quizás otro tipo de problemas en nuestra cotidianidad. Una de las cosas que más nos sucede en estos tiempos es el uso excesivo de las tecnologías como la distracción. Y esto nos hace que perdamos obviamente el sentido de lo que estamos haciendo y nos olvidemos y nos atrasemos en todas las cosas que estamos o tenemos pendientes para nuestra casa. Y esto, o sea, por el cansancio, nos hace impulsar a buscar distracciones en nuestros dispositivos electrónicos, perdiendo horas en las redes sociales y viendo series en lugar de abordar nuestras responsabilidades, que obviamente, claro, el tiempo para el descanso y hacer estas cosas debe estar en nuestra cotidianidad, porque todo no puede ser, obviamente, limpiar nuestra casa. Pero si nos damos un tiempo requerido para limpiar nuestra casa y ordenar, podemos luego disfrutar de estas cosas, ¿no? Entonces, esto es un comportamiento que debemos tener claro, que puede crearnos un círculo vicioso de distracción y culpa, y obviamente dejando todas las demás cosas y hogareñas para después. Y esto obviamente nos lleva a un cúmulo de todas las cosas que debamos hacer en nuestra casa. Yo soy fan a las rutinas que me ayudan a mantenerme organizada. Obviamente a las rutinas que me permiten a mí manejar el tiempo, es lo que siempre busco. Pero hay veces que sentimos mucha dificultad para mantener las rutinas de limpieza, porque no estamos motivadas, no tenemos esta motivación adecuada y cuando no tenemos esto puede ser difícil mantener limpiezas, o sea, rutinas de limpiezas regulares. De hecho, por ejemplo, podemos dejar de barrer el suelo o aspirar y hasta dejar de limpiar el baño hasta que la situación se vuelve insostenible. Obviamente estoy hablando de cuando dejamos de acumular. Esto lo que requiere esfuerzos mucho mayores para solucionar, ¿no? El problema luego. Cuando ya tú te ves en un caos total, necesitas más esfuerzo para solucionar o organizar tu casa, que de esto es lo que estamos hablando, ¿no? De buscar soluciones a estos efectos de la poca motivación que hace que nuestra casa se vaya en un caos total.
Todo esto nos lleva a una negación constante con todo y sobre todo con nosotras mismas, y es con una negación también de nuestro autocuidado. De hecho, cuando estamos cansados y desmotivados, a veces ignoramos nuestras propias necesidades básicas, como descansar o comer adecuadamente. Y esto también puede resultar un círculo de baja energía, donde la falta de atención a nosotras mismas agrava nuestra productividad en el hogar. De hecho, es verdad que cuando tú no haces nada por ti en el día, aunque sea 5 minutos, te sientes que como que te falta algo, y ese algo te impide a continuar a hacer todas las tareas laborativas que tenemos fuera de la casa también y dentro de la casa. Así que siempre es aconsejable dedicarse un poco de tiempo para encontrar energía y afrontar, digamos, mejor la jornada. Y hablando de todo esto de productividad, de pocos deseos de hacer que hacen que tu jornada sean poca productiva, hay un factor que influye y que a veces no nos damos cuenta. Hay veces que surgen conflictos en el hogar por, digamos, por la falta de motivación o la falta de colaboración. La falta de motivación puede llevar a una menor colaboración en los miembros del hogar. Por ejemplo, si uno de los integrantes se siente abrumado y cansado, no contribuye a las tareas, ¿no?, del hogar, porque no tiene deseo, porque está cansado. Y esto puede regenerar resentimientos, conflictos, creando un ambiente negativo que dificulta la colaboración y hace que también simplemente tu jornada sea baja, sea poco productiva. Así que debemos también estar atentos a estas cosas que obviamente influyen en la vida cotidiana de todos. Y hay una cosa que también siento que hace que nuestras jornadas sean poco productivas. Cuando nuestra jornada comienza ya mal, que nos quitan todo el deseo, hasta los deseos de, digamos, preparar una buena comida. Eso nos hace también que, o sea, que nos sintamos mal porque estamos desmotivados, no tenemos eso ni tan siquiera de preparar alguna cosa. Y obviamente no podemos darnos el lujo este de decir, ay, no voy a cocinar. Todos los días tenemos que cocinar, y por eso es bueno y aconsejable tener un menú que te ayude a estos días de bajones ir directo al grano, ir directo a lo que tienes que cocinar. Esto te va a ayudar a no dejar, o sea, lo de la cocina para después, porque ya tienes un menú elaborado y ya sabes directamente qué es lo que vas a cocinar. La falta de motivación y el cansancio obviamente son cosas que nos ocurren a todos y son barreras significativas para la productividad en nuestro hogar. A veces reconocer estos factores que influyen en nuestro comportamiento diario es el primer paso, obviamente, para abordarlo a través de creación de rutinas efectivas. Buscando la motivación esa personal, eso que necesitamos, ese chip que nos hace conectar con nosotras y la gestión adecuada del tiempo. Podemos mejorar nuestras habilidades de productividad y mantener un hogar más organizado y armonioso, porque ya sabemos cuáles son estos factores que nos influyen en lo cotidiano.
Y yo me despido con este video, esperando que les haya gustado y obviamente que les ayude en su productividad diaria. Así que si eres nuevo por aquí, no olvides suscribirte, y si eres parte de esta familia, no olvides regalarme tu like, que es bien importante. Nos vemos en el próximo video. Chao.